Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar unas quesadillas con calabaza. Si te gusta la receta, dale like, suscríbete, activa la campanita. Voy a poner a hervir unos chipocles secos y tres jitomates. Y vamos a picar calabaza, epazote, cebolla, clales. Estos son clales, es la grasa del cerdo, del puerco frito, masa. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar y sal. También le podemos agregar a nuestras quesadillas quesillo. Voy a empezar a picar el epazote, ya está lavado. Voy a deshojarlo y ya que esté deshojado lo vamos a picar. Así le vamos a estar haciendo todo el epazote, la pura hoja. Ya están las puras hojitas, ya las voy a picar. Así le vamos haciendo. Sin cortarnos. Lo vamos rebanando. Con mucho cuidado. Y lo volvemos a picar, tratando de voltear el epazote. Y se lo vamos a agregar allá en el refractario para agregar también la calabaza y la cebolla. En cuadritos pequeños la calabaza y la cebolla. Ahora sí que así quedó nuestro epazote. Y lo agregamos para hacer el preparado para nuestras quesadillas de calabaza. Ahora la cebolla. Ya está lavada. Hay que picarla también en cuadritos pequeños. Ya que la picamos, empezamos a rebanarla. Y van saliendo nuestros cuadritos pequeños. Así como se ve. Lo más pequeño que se pueda. Ahora vamos a picar la calabaza. Ya ahora sí que el epazote y la cebolla ya están acá. Así vamos a ir revolviendo todo. La pueden picar así en rebanadas. Es más fácil que como piqué la cebolla. Y le hacemos tiritas para que salgan chiquitos los cuadritos. Y la empezamos ahora sí a ir cortando y van saliendo los cuadritos, los cubitos. Ahí van saliendo. El tanto que quieran preparar de calabaza. Con mucho cuidado con los dedos para cortar. Así es como quedan los cuadritos pequeños. Así vamos a picar toda la calabaza. Ya vamos a empezar a picar los clales. Aquí se conocen como clales, en otros lados le dicen chicharrón prensado. También lo vamos a picar así en pedacitos pequeños.
con mucho cuidado. Así va a ir quedando. Ahora sí que este es más fácil de picar, porque nada más se le hace así. Y así van quedando nuestros pedacitos. Que quede todo picadito. Con mucho cuidado con los dedos. Porque trae pedacitos de carne. Y esos pedazos son los que cuestan un poquito picarlos. Así le vamos haciendo y se lo agregamos. Aquí ya está la calabacita, el epazote y la cebolla, y aquí van los clales. Le voy a agregar más. Ya le voy a agregar sal. Ya está acá el chicharrón o la grasita de puerco, los clales, y lo vamos a revolver, que esté bien revueltito. Así es como queda nuestra calabacita, ya preparada para preparar nuestras quesadillas. Ya está lista. Ahora voy a preparar la masa. Le voy a agregar agua y la vamos a amasar. Así le vamos a hacer a nuestra masa, bien amasada. Y vamos a echar un poco más, que esté suavecita, no muy aguada. Lo tenemos que amasar. Ahora sí que le vamos calculando el agua, tanto que le vamos agregando, para que no se nos aguade, porque la masa se seca. Le falta un poco más de agua. Y ahí luego se ve cuando ya está buena la masa. Ahorita todavía está dura. Y la seguimos amasando. Y así le vamos haciendo hasta que veamos que ya está suavecita nuestra masa. Ya empezamos a hacer nuestras quesadillas de calabaza. Así que la de abajo la subimos para arriba y la de arriba la pasamos para abajo. Pues ya quedó nuestra masa, luego se ve, ya está suavecita. Ya vamos a empezar a hacer nuestras quesadillas. Ahora vamos a moler nuestra salsita de chipotle seco. No es chipotle de bote, este es seco. Y le vamos a echar su propia agua donde hirvió. Y le voy a agregar un ajo. Y le vamos a agregar sal. La sal es al gusto. Y lo vamos a moler.
para que ya esté preparada para nuestras quesadillas de calabaza. Pues ya quedó nuestra salsa preparada. Ya vamos a empezar a hacer las quesadillas. Vamos a hacer nuestra tortilla. Ahora sí que hacemos una bola. Y la vamos a hacer una tortilla. La volteamos y le volvemos a apretar. Ponemos ahora sí que la tortilla y le agregamos la calabaza. Con flama baja. Y le cerramos. Ahorita que se cuece un poquito más abajo. Para que se pueda doblar así. Y lo vamos a pegar. Y dejamos que se cocine. Pues así quedan nuestras quesadillas de calabacita. Estas ya están cocidas. No se quedan totalmente pegadas, pero ya están cocidas. Y si quieren le pueden agregar quesillo. Como está bien picante la cebolla y el epazote, la calabacita. Y le agregamos su quesillo. Si la quieren con quesillo, si no, nada más así. La abrimos, le ponemos su quesillo y las dejamos otro ratito. Pero de que ya están nuestras quesadillas, ya están. Las abrimos, le ponemos su quesillo y las dejamos otro ratito. Para que se funda el quesillo. Lo vamos a voltear. Un ratito más y ya lo sacamos. Ya que esté fundido su queso. Vamos a voltearlas. Y ahí nos damos cuenta cómo se está derritiendo el quesillo. Ahí se ve. Ya las vamos a retirar del comal y les vamos a agregar su salsita. Ahora sí que sí quedaron nuestras quesadillas de calabaza con chicharrón o clales o chicharrón prensado, ahora sí como lo que le quieran agregar. Y le echamos su salsita, puede ser salsa roja, salsa verde, esta es salsa de chipotle. Así. Ahora sí que así quedaron nuestras quesadillas. Si te gusta la receta, regálame un like, suscríbete, activa la campanita.